Que tal, como están benvidos os deportes? Hoxe temos que falar do que nos depara a fin de semana. E traeranos un partido do Obradoiro, neste caso fora da casa, o domingo. Os de Moncho Fernández visitan a cancha do Estudiantes coa idea de certificar matemáticamente a súa permanencia na ACB, aínda que se topan nunha situación cómoda con 11 vitorias. O rival ten un triunfo menos. Esta mañá o adestrador contábanos as últimas complicacións que non deixan de sumar esta temporada no Obradoiro. Richi Guillén está cun virus, non poido adestrar, e Miki Estobar ten unha escordadura de nocello. Se ayer non entrena Richi, que está en cama, hoy tampouco va a entrenar, pues por un virus. Vamos a ver que pasa. E ayer se lesionou Miki del tobillo e tampouco pudo entrenar, e hoy tampouco va a entrenar. Quitando eso, pues... tenemos muchos motivos por los que competir. Primero, porque tenemos que cumplir un objetivo que no hemos cumplido todavía. Y segundo, porque nos debemos a una afición, un club. Podríamos estar hablando largo rato de los motivos que tenemos, ¿no? Para ser competitivos, para pelear, para luchar, ¿no? Para intentar ganar partidos. Estudiantes está ahí, pero vamos, un equipo con una plantilla enorme, ¿no? Bueno, es un equipo que, por ejemplo, a nosotros nos llevan más de 1000 partidos de experiencia en ACB, por poner un ejemplo, ¿no? Para hablar de Estudiantes. Un equipo donde el quinto pívot es Lucas Nogueira y el sexto Fran Guerra, pues también dice bastante, ¿no? Ivanov, Vanich, Rubio, entonces Slokar, jugadores que han ido sumando, ¿no? Yo creo que el principal peligro es la calidad individual de esos jugadores. Tienen un juego interior muy potente, muy fuerte, muy fuerte. Tenemos un montón de problemas, no solo a la de competir, sino a la hora de adestrar y crearnos como equipo, que necesitamos más que nunca ese adestramento, ¿no? Entonces, ter tan preto objetivo principal, ¿no? Sí que para estar ledo, pero no somos ambiciosos y no nos conformamos, ¿no? Y o certo é que antes de que se producieran todos estos inconvenientes alleos, ¿no? O teu desexo, que acadecen por problemas ou por accidente, pues estamos xogando ben e estamos nun bon nivel que o mellor facía pensar que podíamos ter ese objetivo logrado antes ou incluso estar pelexando por outras cousas. Por outro lado, este domingo San Lázaro acollerá o último partido do Compostela na casa nesta temporada. Os homes de Freddy estiveron esta semana adestrando duro despois dese varapau, desa derrota sufrida no campo do Colista, no campo do Noja. Este domingo reciben o tropezón e tamén teñen aínda que certificar matemáticamente a súa permanencia na Segunda División B. Mañá soleada hoxe en San Lázaro, onde o Compostela levou a cabo o seu adestramento da xornada, en o que Freddy aproveitou para recordar tempos como futbolista, mentre os últimos xogadores, sen abandonalo ao campo, remataban os estiramentos. Bo ambiente se respiraba no plantel, a pesar da derrota da pasada fin de semana no campo do Colista, o Noja. A derrota foi, para min, foi a máis dura da temporada, por como se deu, e bueno, me imagino que para os xogadores tamén, ¿no? Todos queremos... canto antes que chegue o partido domingo, pois para darlle volta e bueno, e cambiar outra vez pois esa mala sensación, ¿no? Coa que nos viñamos de Santander. Este domingo, por sorte, toca voltar ao lugar onde todo se olvida, San Lázaro, o fortín do Compostela, para recibir outro pezón. San Lázaro é a nosa casa e, bueno, aí temos que sentirnos fortes. O que non é normal, pois, é que a bagase como a visitantes, pois, está acabada a temporada, pois que fora tan negativa como está sendo, ¿no? San Lázaro está sendo normal para calquer equipo, todos os equipos queremos na casa ser fortes e logo, pois lógicamente, puntuar canto máis poidamos como visitantes, pero bueno, non ese handicap o levamos toda a temporada e bueno, e se estamos onde estamos produto desa irregularidade como visitante. O rival está empatado a 43 puntos, co Compostela os dous se sitúan a 5 do posto de promoción de descenso e os dous queren certificar matemáticamente a súa permanencia na categoría. O objetivo inicial, porque bueno, todo o mundo lo daba al principio de temporada, ¿no? Como un equipo que iba a estar abajo, ha estado, pero mira, ha superado la temporada con mucha solvencia, un equipo bastante regular, pocos partidos ha estado perdiendo seguidas, con muchos partidos seguidos sin ganar y al final, pues mira, ha conseguido un objetivo, tiene muchísimo mérito para todo lo que es su entidad y bueno, me alegro por ellos, pero bueno, nosotros ahora esta semana tenemos que tratar de conseguir nuestro objetivo, que bueno,
a día de hoy no está conseguido y por eso vamos a luchar el domingo. Pro Compostela este será o último partido da temporada na casa, xa que pechará a campaña no campo da Unión Deportiva Logroñés. Mi intención era también el pasado sábado con Enoja, de hacer los 9 puntos y seguramente que íbamos a escalar puestos y haríamos una temporada pues mucho más digna de lo que bueno de lo que pueda ser, ¿no? Dependerá de cómo acabemos todos los partidos, pero esa es nuestra intención. Nuestra intención, yo si puedo acabar octavo, no voy a acabar décimo. Y por eso vamos a pelear y vamos a luchar. Entonces, bueno, nuestro objetivo tiene que ser ganar y seguir compitiendo hasta la última jornada, que bueno, que es lo que se merece esta entidad, este club, esta afición. O técnico non poderá contar con Catú, sancionado, e tampouco cos lesionados Fran Pastor e Santi Taboada. Como xa saben, esta fin de semana sí que non haberá xornada pro Santiago Futsal, xa rematou a Liga Regular de Fútbol Sala, non entraron os de Santi Valladares nese playoff polo título, así que rematou a campaña para eles, pero hai que felicitalos, porque onte conseguían ser campións de novo da Copa Xunta, o seu 6º título. A marxe do que faga o equipo, temos que dicir que esta semana o club presentou unha nova iniciativa das moitas que leva a cabo, trátase da Cidade do Futsal. O Monte Gaiás acollerá os días 10 e 11 deste mes de maio un evento deportivo dirixido a nenos e nenas de entre 7 e 12 anos, a Cidade do Futsal. Trátase dunha iniciativa que xorde da empresa Dynamic Event Sport e que conta con toda a colaboración do Santiago Futsal, aproveitando que a capital galega é a primeira das cidades españolas nas que se celebra esta Mini Futsal Cup. A Cidade da Cultura transformarase nunha gran área deportiva coa instalación de 4 pistas, réplicas das que se usan na Liga Nacional nos partidos televisados. Para a fin de semana do torneo agárdanse unhas 3.000 persoas no recinto. Somos unos privilegiados porque, bueno, unha vez que vio el escenario que nos ofrecía la Ciudad de la Cultura, que hai un club puntero aquí como es el Santiago Futsal, e que tenemos muchas ganas de hacer cosas, pues eligió esta ciudad y este escenario para hacer este primer gran evento de fútbol sala. Durante el fin de semana del 10 y el 11 de mayo, la Ciudad de la Cultura, además de ser un contenedor de cultura impresionante, pues va a ser un contenedor de deporte de primer nivel, va a ser un polo de atracción para todos los chavales. Contamos que más de 600 compitan aquí y que más de 3.000 personas se acerquen a la Ciudad de la Cultura. Pues va a ser un contenedor de cultura y deporte increíble y totalmente gratuito. Nas instalacións do Gaiás tamén se habilitará unha ampla zona de entretemento para os nenos e os seus acompañantes. Habrá sorteos, agasallos e moitas sorpresas. Os participantes contarán ademais coa visita de xogadores do primeiro equipo do Santiago Futsal e que este tipo de iniciativas encaixan perfectamente coa filosofía do club. En la intención ou en la filosofía do Santiago Futsal sempre vai estar intentar organizar este tipo de eventos donde los más pequeños puedan encontrarse con este deporte. Por tanto, ahora que además tenemos un parón importante de tiempo, pues trataremos de ocuparlo y de hacer las actividades para los más pequeños, todas aquellas que podamos hacer. Todos aqueles que queiran apuntarse terán que descargar a folla de inscripción da páxina web do Santiago Futsal e enviar a cuberta ao correo electrónico comunicacion@santiagofutsal.com. A data límite é o próximo luns, día 5. E ata aquí o deporte de hoxe, voltaremos o luns para falar das novidades da fin de semana, de todo o que pasou a nivel deportivo. Graciñas, como sempre, por atendernos e vémonos o luns.